Hola, soy Jesús Quintá García, presidente de la Indicación Geográfica Protegida Castaña de Galicia y administrador único de la empresa Libos Galicia, que se dedica a la transformación de producto al pelado, sobre todo al pelado de castaña. La producción de la castaña en Europa supera las 210.000 toneladas. Esto supone un 10% de la producción mundial, pero el 97% de la producción de castaña sativa europea se produce en Europa. En los años 60 se producía más del doble de esta cantidad, más de 460.000 toneladas. Los principales países de productores de Europa son Italia, Francia, Portugal y España, que suponen más del 70% de la producción europea. La producción tiene lugar en sistemas mixtos agroforestales, o como se dice en el norte de España, se denominan soltos, que es considerado un hábitat de interés comunitario por la Unión Europea y proporciona múltiples sistemas ambientales a la sociedad. Es un sector que proporciona importantes recursos en la economía de medio rural y en áreas de montaña, no solo en el ámbito primario, sino en el industrial. Y la castaña es un producto silvestre, sano, equilibrado, para una dieta fundamentalmente sana. Es un producto totalmente natural, que se produce en zonas de montaña, en zonas aisladas, en zonas donde fija mucho la población rural. Solo en España hay unos 100.000 castañicultores y decenas de empresas que se dedican a la transformación del producto, que proporcionan empleo en las zonas rurales. Este esquema se repite en el resto de países europeos con Italia a la cabeza. En España se encuentra sobre todo en el noroeste de España, donde se concentra más de la mitad de la producción. Sin embargo, el castaño presenta diferentes amenazas, como plagas, enfermedades, que aunque la investigación proporciona soluciones, los recursos para la lucha nos parecen insuficientes. Tenemos que apostar más por esta lucha para que el castaño sobreviva. Tenemos el reto de impulsar las nuevas plantaciones, profesionalizar el sector con variedades de alto interés económico, variedades que tienen unas características especiales para su comercialización, con el objeto de competir con castaña de otras procedencias asiáticas, que son otras especies de menor calidad, de peor comportamiento, y este reto tenemos que conseguirlo entre todos porque será muy beneficioso para la economía rural, que es lo que al final prima, una sostenibilidad ambiental que también es importante, y de cara a un mercado en verde europeo, pues este producto es totalmente interesante y que nos parece que puede ayudar mucho a la economía verde de Europa. También tenemos el reto de impulsar el consumo del producto, el consumo en los mercados tanto de fresco como los productos industriales que se emplean en las diferentes cocinas mundiales, e impulsar la producción, impulsar a estos productores que tienen que producir esa materia prima que necesitamos para nuestro tejido industrial y seguir aumentando el tejido industrial con la elaboración de diferentes productos. Por eso, desde el sector, demandamos a las diferentes administraciones, tanto autonómicas, nacionales, europeas, que nos ayuden a conseguir estos retos y a luchar contra las plagas que tenemos recientemente, como es la avispilla, como es el chancro del castaño, como es la tinta, y creo que las administraciones se tienen que volcar un poco más en esto en general, porque es un sector que está bastante olvidado.